¡Vamos a usar! ¡Vamos a usar! ¡Vamos a usar! ¡Vamos ¡Pito! Dicen que un francotirador. Dicen que un francotirador quiso hacer el blanco en el cuerpo de Pedro Sánchez y no lo entiendo. Pues será un francotirador quien dispara a Franco. Y será un Pedro tirador quien dispara a Pedro. Por ese delito solo lo multaron con 6.000 euros porque al final no le disparó. Pero le han caído 10 años de cárcel porque fue una calumnia decirle rojo a Pedro Sánchez. ¡Pito! Ya no queda ningún vecino. Ya no queda ningún vecino donde yo vivo. Todos son pisos de alquiler para los turistas. Y aunque digan que para Cádiz es negativo, para mí es todo un regalo siendo egoísta. Hay cada semana uno diferente y yo procuro que aquí se sienta como uno más. Por eso le digo, tal y como llega, bienvenido vecino de toca a ti limpia la escalera. ¡Pito! Pepe Blas dijo que la gente de Cádiz vaga, que aquí nadie quiere currar y esto es un desmadre, que todo el mundo busca de alguna forma una paga, y una paga no que ha perdido con él su madre. De este San Benito, de los gaditanos, yo ya estoy harto y por eso mismo quiero decir a todo el que piense, igual que ese tonto, que es verdad que soy flojo, pero aunque hubiera nacido en Toronto. ¡Pito! ¡He dejado el tabaco! He dejado el tabaco y me he pasado al vapeo. Y me encanta porque hay sabores que no esperaba. Por ejemplo, todos los días sin cachondeo me hago uno que sabe a queso con mermelada. Luego me hago otro de gambalajillo y otro que está muy bien conseguido de fideuá. Luego otro de tarta como postrecito y me quedo también que después me fumo mi cigarrillo. ¡Pito! Ya llevamos cerca de 2 años. Ya llevamos cerca de 2 años intentando adoptar mi pareja y yo a un bebé chinito. Pero poco a poco me estoy desmoralizando. Pues nos piden por día que pasa más requisitos. Miles de entrevistas y después cursillo. Y si me entero de que la cosa iba a ser así, yo habría hecho algo más sencillo. Irme para el hospital vestido de mujer, robón chiquillo. Entre lágrimas preguntó un médico abatido. Abro médico algo que no le entraba en la mente. No me explico cómo me pueden tener prohibido practicar sexo con algunas de mis pacientes. Hay una en concreto que me trae loco y no comprendo por qué motivo no puedo yo liarme con ella si me idolatra. Y le digo al colega, paso cabrón porque eres pediatra. ¡Pito! ¡Hola! Ten cuidado, cariño mío y ese niño. Ten cuidado, cariño mío, con esas cosas. Que yo tengo muchos problemas con las comidas. Todo tiene que ser sin gluten y sin lactosa. ¡Ole! Bajo en grasa y 0-0 cualquier bebida. También tengo alergia
a los frutos secos, y el nivel de azúcar es de tenerlo bajo control, que no esté muy alto, ni tampoco bajo. Mira, bicho Ramón, no me comer coño, te marcará. Tengo mucho ego, desde luego yo no me como el nabo porque no llego.